¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Tiago Lo. Esta vez me encuentro aquí en la ciudad de Guaranda y hoy iremos a conocer varios lugares turísticos que tiene este maravilloso lugar. Así que los invito a que me acompañen a vivir una historia única. Bueno, atrás mío se encuentra la iglesia de Guaranda y ahorita vamos a entrar para ver qué tal es aquí la iglesia. Así que vamos. Bueno, ahorita nos encontramos en una de las calles del centro de Guaranda y vamos a seguir descubriendo más lugares turísticos de esta ciudad. Así que acompáñenme a vivir una historia única. Uno de los mejores eventos que se da aquí en Guaranda son los carnavales que se vive cada año, ya que se dan a través de comparsas, obras de teatro y eventos culturales, entre otros. Y no solo eso, también la gente viene a disfrutar de su gastronomía, que hoy la vamos a conocer en este video. Así que los invito a que no se vayan y se queden a disfrutar este video. Bueno, ahorita voy caminando por las calles de Guaranda. Voy hacia la plaza, una de las plazas más populares aquí. Y la verdad que aquí no hace tanto frío, pero la gente es muy amable. Y vamos a ver qué más tiene esta ciudad para disfrutar aquí en Guaranda. Algo más que le quería decir es que hay bastante comercio, bastantes artesanías, y eso influye mucho en el turismo. Bueno, hemos llegado a la plaza de Guaranda y como podemos ver aquí atrás están las famosísimas letras del nombre de la ciudad. Y este es un lugar visitado por varios turistas que ahorita vamos a ver qué nomás tiene de bueno, y acompáñenme y no se vayan. Bueno, en esta plaza anteriormente la gente se concentraba para celebrar juntos el carnaval. Al lado derecho se encuentra una de las calles más populares por donde la gente acude a disfrutar de las comparsas que se celebran aquí cada año. Bueno, ahorita estamos aquí en Las Guardias y vamos a disfrutar de un delicioso hornado y una cola morada, plato tradicional aquí en Ecuador. Andamos con Jordi, andamos haciendo un tour y grabando un video nuevo para el canal que ya ustedes lo están viendo aquí. Bueno, aquí tenemos el delicioso plato de fritada junto a una tortilla de harina de trigo, un cafecito bien caliente para el frío y un vasito de colada morada. Esto se lo come aquí y se lo disfruta en Las Guardias. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este video. Esperamos les haya gustado y que les haya sido interesante. No olviden suscribirse, dejen su comentario aquí abajo, activen la campanita para cuando suba otro video les llegue la notificación automáticamente. Nos vemos en otro video de Tiago Lo. Adiós.